vosotros, vosotras, como Dirección Pública de Navarra, lo habéis dado todo en esta excepcional situación. Por ello, como presidenta del Gobierno de Navarra, tengo que deciros muchas, muchas gracias. Hemos demostrado, por la vía de los hechos, que no hay contradicción entre política y técnica, sino complementariedad, que nuestra legitimidad en el ejercicio de la dirección pública se asienta en la política desde el concepto de polis ciudadana, porque la dirección pública no es otra cosa que tomar decisiones, a veces difíciles. Muchas veces en estos últimos meses hemos tenido que elegir el mal menor. Y hemos demostrado, quizá más que nunca antes en nuestra historia democrática, que la dirección pública no es tecnocracia. No se trata de la aplicación impersonal de los procedimientos ya reglados. Se trata de liderar la administración pública en un escenario complejo que busca el liderazgo social para extender el bien común. He aprendido como nunca la importancia de estar unidos globalmente. Europa, como espacio de convivencia y como ente político, se ha reforzado como nunca. Se ha reforzado mediante la cobertura de las vacunas y la toma de decisiones sanitarias. Y se ha reforzado también robustamente a través del diseño del Next Generation. Por otro lado, hemos aprendido también que lo público es el mayor bien que tiene nuestra sociedad. Lo colectivo es la mayor fuente de riqueza. La respuesta que Europa, pero también Estados Unidos, han preparado para la salida de la crisis económica pasa, entre otras medidas, por el reforzamiento del sector público. Nada que ver con la respuesta que se dio a la crisis financiera pasada, que no hizo sino ahondar en la desigualdad. Reivindicamos un Estado emprendedor, apostamos por la reactivación económica desde el partenariado público-privado, ambos con claves para la prosperidad. Estamos en el ecuador de nuestro mandato. Nos quedan 2 años plenos en el ejercicio de nuestra responsabilidad. Por eso, os encarezco a que pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Os pido que en este tiempo nuestros esfuerzos se intensifiquen en poner los cimientos para crear un modelo social para Navarra. Nuestro compromiso con nuestra ciudadanía así nos lo exige. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.